Hola. No mezclemos las cosas. Ahí está, espere, empecemos de vuelta. Yo lo que estoy tratando de hablar, de decir es, el Goethe, cuando escribe Werther, en su época de joven, que está, él desde su vida, está sometido de alguna manera a los avatares de su propia pasión y de sus propios enamoramientos y de su propia enorme cantidad de talento que tiene y talento que lo tiene disperso y desarmado. Bueno, siente y se enamora con una profundidad que el poder construir una obra como Werther es poder construir una obra poética en prosa muy bella de la historia de un destino que después esa historia de un destino que se enamora, él mismo la convierte como en ficción, ¿no es cierto? Y él mismo lo convierte en una ficción que él encuentra en su novela. No tiene otra cosa más que, para ser coherente con su novela, que justificar y permitir el suicidio de su protagonista. ¿No es cierto? Pero ese es Werther. Y es Werther detrás, y es Goethe tratando de justificar, y no justificar, tratando de expresar la hondura del sentimiento humano cuando se enamora y no cumple su sueño y no puede aceptar la realidad. Es como la historia de un drama no resuelto. Entonces, es la historia de un drama no resuelto. Ahora, hay un montón de textos, ¿no? De pequeños fragmentos. Por eso está bueno animarse a buscar en internet el PDF de Werther y leerlo por su cuenta. Y se van a dar cuenta que dice, ahí está, que dice cosas muy, 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 muy lindas, ¿no? Que es muy lindo leer. ¿No es cierto? Cuando en sus cartas, ¿no? Reina en mi espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de la primavera, de que gozo con delicia. Estoy solo y me felicito de vivir en este país, el más a propósito para almas como la mía. Soy tan dichoso, mi querido amigo, le dice a Wilhelm, su amigo que le está escribiendo. Me sojuzga de tal modo la idea de reposar que no me ocupo de mi arte. Ahora no sabría dibujar ni siquiera hacer una línea con el lápiz. Y sin embargo, jamás he sido mejor pintor. Cuando el valle se vela en torno mío con un encaje de vapores, cuando el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que penetran hasta el fondo del santuario. Cuando recostado sobre la crecida hierba cerca de la cascada, mi vista más próxima a la tierra descubre multitud de menudas y diversas plantas. Cuando siento más cerca de mí, de mi corazón, los rumores de vida de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas y veo las formas innumerables e infinitas de los gusanillos y de los insectos. Cuando siento, en fin, la presencia del Todopoderoso que nos ha creado a su imagen, el soplo del amor sin límites que nos sostiene y nos mece en el seno de una eterna alegría. Amigo mío, si los primeros fulgores del alba me acarician y el cielo y el mundo que me rodean se reflejan en mi espíritu como la imagen de una mujer adorada, entonces suspiro y exclamo. Si yo pudiera expresar todo lo que siento,
Si todo lo que dentro de mí se agita con tanto calor, con tanta exuberancia de vida, pudiera yo extenderlo sobre el papel, convirtiendo este en espejo de mi alma, como mi alma es espejo de Dios, amigo, pero me abismo y me anonada la sublimidad de tan magníficas imágenes. ¿Dónde estás leyendo? Del mismo Werther. No, pero no, de lo, no nos lo diste eso. No se los di, esa es la obra entera. No. Esa, yo se las mandé, creo que se las mandé. No. Yo mando PDFs, bueno, ahora después se los mando, pero ese es el PDF que uno pone las desventuras del joven Werther, y es una literatura de hace 250 años y uno la encuentra entera. Lo que digo, hola Magdalena. Bueno, te viste que es epistolar, ¿no? Son cartas día por día. Exactamente. Pero ¿quién recopiló esas cartas? ¿La hizo Goethe? No, claro, son cartas que él no recopiló, las escribió. Es una novela. Su amigo Guillermo. Una novela. Sí, pero no entiendo cómo apareció el formato. Ah, bueno, está buena la pregunta, porque es una novela como si fuera un monólogo interior, pero en vez de ser un monólogo interior es un monólogo dialogado con su interlocutor, que es un inventado, Wilhelm, su amigo. ¿Ok? No, pero yo les leí este pedacito justamente para que pudiéramos descubrir cómo adentro de estas páginas, y cuando él cuenta su tristeza, y cuando él va y está con su amada, y cuando él se despide, y cuando él... Bueno, es... La legitimidad del sentimiento y de la relación individual y del romanticismo, así en el sentido más... por eso nosotros cuando hablamos de romántico nos hablamos de esto, es decir, lo que es el destino de una pareja que se ama y los avatares que tienen. Pero todo eso, de alguna manera, siempre estuvo como... abajo del sistema, como tapado por el sistema, como diciendo, tapado por normas culturales o por normas religiosas. Bueno, entonces lo que se destaca y sobresalta en esta época como revolución es justamente esa defensa de la persona, esa defensa del individuo y de su sentir, aunque se equivoque, y se equivoca re mal. En realidad no estamos justificando el suicidio, estamos contando la legitimidad, la profundidad y la hondura del sentimiento. Y después, por eso digo, si tienen tiempo... ¿No es cierto? Si lo pueden leer en papel, mucho mejor. Pero si no, agarran un PDF del Werther y lo disfrutan. Porque es así. Es... ¿Qué cosa más quieren comentar de la película? Porque a ver si confrontamos algún otro pedacito de la película con que vieron con la vida, ya sea de Goethe o la historia de Werther. Porque se va entrelazando constantemente. A veces uno cuando ve la película no sabe de quién está hablando, si de Goethe o de Werther. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me entregué a Werther. ¿Cómo? A Goethe lo dejé en su escritorio. Yo me entregué al muchacho. Al personaje, ok. Muy bien. A mí no me deja verla. Ah, no. ¿Y eso que está...? Y eso que estás en Miami, ¿qué pasa? ¿No estás en Cuba que te prohíbe? Me voy a fin de julio. Otra vez. Bueno. No, esa chica es una peregrina. Soy una gitana. Una gitana. Bueno, algo más quisieran comentar, si no, ya por ejemplo, todo el suicidio, ¿no es cierto?, del amigo en la película. ¿No es cierto? Perdón. Claro, sí, claro que sí.
el suicidio del amigo en la película, eso es un hecho verídico en la vida de Goethe. Un amigo que se llama Jerusalén, y por un tema de amor, se suicidó por él. Es decir, y en realidad, en la película no lo justifica, porque Werther tampoco, Goethe tampoco lo justifica. Pero a él le sucede eso. Después, en la película, ¿no es cierto?, que Goethe se enamoró de una Lot, sí, es verdad, que se enamoró de una Lot con muchos hermanos, y que todo ese nudo de la película le pasó a Goethe. Es decir, ¿se enamoró de quién? Porque en sus primeros años así agitados, tuvo dos o tres enamoradas, y sí, que nunca llegó a casarse. Pobre, y todos amores. Una de ellas es la protagonista de este Werther, ¿ok? O sea que todas estas tienen su asidero en la realidad, ¿no es cierto? Volviendo a las notas de Goethe, ojalá que las hayan podido disfrutar. ¿Pudieron leerlas un poquito? Sí, yo lo... sí. Bueno. Me adelanté un poco a Schiller también. Bien, bien. Porque, ¿no es cierto? Fíjense que en las notas aparece cómo él se... Acá aparece Adela. Fíjense cómo él, esa tormenta, y hoy justo estaba dando clase a los seminaristas, a tres seminaristas, a los nuevos, que yo les doy clase de poesía. Después, antes de venir a cosas, y estábamos hablando justamente de Werther, ¿no? Y entonces yo les digo, ¿qué es lo que a nosotros nos saca de la tormenta? ¿No es cierto? Así como a Goethe lo sacó de alguna manera su actividad política de ayudarlo a Carlos Augusto y a gobernar ese ducado de 50 almas, y después se fue a Italia y encontró la sencillez del estilo clásico, y en esa sencillez del estilo clásico y en esa armonía y en ese encontró como las reglas del arte para ordenar su propia vida. Está bueno pensar qué es lo que a nosotros nos saca de la tormenta, ¿no? Es decir, como... Hola, Adela. Hola, buenas tardes. Lo que a nosotros nos ayuda. Bueno, a Goethe lo ayudó este asunto de la arquitectura clásica, ¿no? Es decir, los clásicos, esa especie de poner la perfección de las formas y la búsqueda de la perfección como algo que todos tenemos que imitar y buscar. Vamos ahora, ¿quieren decir algo? Vicente, ¿no? Sí. Vicente, te puedo, una sí. Digresión, pero eso que es, esa pregunta que hiciste recién sobre qué es lo que nos saca de la tormenta, esa me la hicieron los cardiólogos a mí estos días. Está buenísimo, me encanta. Te digo, mandaste mucho material... yo justo la película no la vi, pero me metí en todo el otro material que mandaste. Pero está buenísimo todo. Así okay. Que bueno, gracias. Okay. Bueno. ¿Por qué no movilizó tanto, no? Todo esto? Yo siento que nos tocó mucho a todos este tema de gay. Sí, sí. No sé a mí también, no te preocupes. Pero si alguien habla de salir de la tormenta, es porque está en una tormenta. No descubro nada raro, no descubro nada raro. Pero... No, yo creo también que el tema es el romanticismo. ¿Viste? Es ese periodo artístico que es completamente diferente de lo que había sido, rompe todas las leyes, como dicen, es la primera vez que se habla de sentimientos, aunque sean epístolas o cartas ficticias, es la novela, es la de la autoría de una persona, pero va demostrando, es lo,
es un mundo aparte, que la gente no estaba preparada para decir su sentimiento. Por ejemplo, el romanticismo tiene un fuerte punto sobre el patriotismo. Todo eso es toda una visión nueva de la vida, creo. Es así. Y lo que pasa es que todas las épocas, y aunque esta validez del sujeto y de su subjetividad y del sentimiento individual es algo que ya está ganado para la época y es algo que ya estamos un poco saturados de tanta subjetividad, sin embargo, es algo que siempre nos conmueve porque es nuestra propia realidad. El tema en la amistad, por ejemplo, de Goethe, ¿no es cierto?, y de Schiller, acuérdense lo que decíamos la otra vez, ¿no? Es como que Schiller es más un filósofo, es decir, es un poeta dramático filósofo, ¿no? Que va desde lo particular, de lo general, y que, ¿no es cierto?, y desde los valores más abstractos, y del pensamiento más abstracto, hacia lo individual, hacia lo existencial, y hacia la concepción de la historia en su conjunto. Y por eso él es historiador. En cambio, Goethe va desde esa tormenta inicial, desde esa observación y de ese sentir inicial en lo individual hacia lo general, y esa capacidad de buscar y de encontrar la belleza del conjunto a partir de lo particular. Solo que digo, en lo que vamos aprendiendo en la relación de los dos es esta necesidad de unir lo individual con lo general, o lo particular con el conjunto. Esta capacidad de ver la belleza en la parte y en la parte también ver el todo es algo que más bien nos dedicamos como a separar, ¿no? Estamos como muy fraccionados y hoy nos cuesta mucho ver el todo, ver el conjunto, ver sumar. Por eso es que esta defensa de lo subjetivo, en realidad, en estos artistas, no deja de tener una visión de conjunto, ya sea por el espíritu ético que tenía Schiller, ya sea por lo estético que tenía Goethe, ¿no? Vamos a compartir pantalla, a ver si me sale. Sí. Mirá cuántas cosas hay acá. Contraste. Vamos a... Ahí está. Bueno, vamos a... Digo compartir pantalla, así. ¿Tienen ustedes en algún lado la... Yo no sé por qué no puedo... Ay, Vicente, me hace reír. Sí, pero quiero hacer avanzar esto. Bien. Acá están los consejos, ¿sí? Los consejos del anciano. Los consejos del anciano. Yo les conté que Goethe vivió como unos cuantos años con un señor Eckermann, que su único mérito fue bastante importante, y Goethe lo tuvo para eso, que anotara todo su devenir, sus... y que fuera una especie de corresponsal constante. Y entonces hay un libro que se llama Conversaciones con Goethe, y donde aparecen un montón de temas. Es como Goethe era una especie así de hombre famoso, entonces ya... y acá aparecen entonces los... ¿Cómo quiere que hagamos? Si lo tienen en papel, nos podemos dividir, que así no nos leen, porque son varios. Yo lo tengo. Bueno, yo si lo tienen. Sí. Bueno, ¿quién toma el uno? Decilo vos. Bueno, lo digo yo. Lo que pasa es que. Esperen un cachito que. Ahí está. Magdalena, vos tomá el 1. A Estela. Ay, yo no lo encuentro. No, pero léelo, vos, Estela, lo podés leer de la pantalla. Bueno. ¿Qué querés que lea? El 2 y el 3. Vos tomá el 2 y el 3. Está bien, esperate que agarrando un poquito. Okay. Silvia, vos agarrá el 4.
y el 5. ¿Ok? Hay dos Magdalena. No, Magdalena, Magdalena Aparicio, que es la que te tengo hoy. Magdalena Freire, el 6 y el 7. Ok. El 8 y el 9, Graciela, Adela, el 10, el 10, el 11, si no me voy a quedar sin Marisa. Ah, está bien. Adela, podés agarrar el 10 y el 11. Marisa, el 12, el 13 y el 14, porque me parece que ya nos quedamos sin. Está acomodada, Marisa. Sí, sí. No, pero son chiquitos. Son chiquitos. Ok, mírenlos ahora en dos o tres minutos y seguimos. Y ahora te lo pongo, Estela. Ay, sí, bájalo. Y ahora esperame un cachito. Ahí está. Yo había entendido a un anciano. Ay, bájalo un poquito más, Vicente, que no puedo ver el 1 y el 2. Un poquito más. Dale, dale, bájalo, bájalo. Ahí está, pero perfecto. Igual, ay, ¿a vos cuál te había tocado? El 1 y el 2, creo. No, no. El 2 y el 3. El 1 lo tengo yo. Sí, el 2 y el 3. El 2 y el 3, está bien. No se peleen, ¿eh? No. Con vos, sí. Sí, conmigo se pueden pelear, sí. Chichita me parece que debe estar tratando de entrar y no puede. La acabo de admitir. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, ¿vamos bien? Muy bien. Gracias. Vamos. Ya casi terminamos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar. Vamos con la primera, sí. Las exigencias de la obra grande. El presente tiene sus derechos. Los pensamientos y sensaciones que cotidianamente se agolpan en la mente del poeta necesitan ser expresados. Pero cuando se tiene en la cabeza una obra grande, nada puede subsistir a su lado. Se rechazan todos los demás pensamientos y hasta la vida pierde su serenidad. ¿Qué esfuerzo, qué cantidad de energía espiritual se necesita para ordenar,
y redondear dentro de sí un ángulo amplio. ¿Y qué fuerza y qué posición más tranquila en la vida para lograr darle luego la debida expresión? Si después uno cierra en el conjunto, todo el esfuerzo ha sido vano. Si en un asunto... ¿Puede ser que no escuche yo o no? Sí, no, ya no se oye bien. ¿No se escucha? No. Tenés que estar más cerca del micrófono. Qué raro. Bueno, ay, hablo más fuerte. Si en un asunto tan vasto, se entendió hasta ahora, ¿no? De que abarcar poco es más fácil que abarcar mucho. Si en un asunto tan vasto no se ha conseguido dominar plenamente la materia en todas sus partes, resulta defectuoso y a trozos y uno es vapuleado. Y tanto esfuerzo y sacrificio, en vez de producir al poeta recompensa y placer, solo le ocasiona molestias y paralización de las energías. Mi mamá diría, el que mucho abarca, poco aprieta. Ok. Así es, el asunto de la magnanimidad, ¿no? Es decir, hay que animarse a lo grande. Y si uno tiene algo que hacer, animarse a despejar lo que menos importa para ocuparse de lo que tiene que hacer primero. Vamos a ir, pero no leyéndolo todo, porque no, sino que más bien destacando un pedacito nomás que quieran destacar, ¿sí? Lo que está en negro, lo que está en negrilla. Lo que a ustedes les pareció para destacar. Sí. Bien. Hola, Chichita, bienvenida. Me ayudó mi hija. Se vino hasta acá para ayudarme. Bien, ya estamos. Está costando esto, esta segunda mitad del año. Deben ser los espíritus así alemanes de allá del viaje. Que son las tormentas alemanas, deben ser, no sé. Pero de a poco nos vamos juntando. Me voy a apropiar del término tormenta. Me gustó. Muy bien. Bueno, el 2 y el 3. ¿Quién lo tenía? Yo. Bueno. El valor de lo pequeño en el presente. En cambio, si el poeta recoge cotidianamente y trata con frescura de impresión lo que se le ofrece, seguramente hará siempre algo bueno. Y si alguna vez no lo consigue, no se ha perdido nada. Por de pronto, como le he dicho, no trabaje usted más que asuntos pequeños, siempre con la impresión fresca. Aquello que se le ofrece a usted diariamente, así hará algo bueno, por regla general, y cada día traerá un nuevo placer. Publíquelo usted primero en revista, pero nunca se someta usted a encargar extraños. Haga usted siempre lo que le salga de adentro. La realidad de los motivos para poetizar. El mundo es tan grande y tan rico y la vida tan variada que no le faltarán a ustedes asuntos que poetizar, pero todo ha de ser poesía de ocasión, es decir, poesía en que el motivo y la materia resulten de la realidad y en ella tiene raíz y sentimiento. No doy valor ninguno a poesías tomadas del aire. Ok. Ahora, el problema es que estamos leyendo mucho. Yo voy a dejar de compartir, porque así no leemos y que cada uno quiere decir algo, una frase, porque si no, se nos va a hacer mucho. Y no nos vemos aparte. Ahora, ¿querés decirnos algo, Estela, de lo que leíste? Sí, que la vida es tan variada, tan hermosa y tiene tantas diferencias, que todo pedazo de tu vida tiene algo que puedes
incluir en la poesía, entiendo yo lo que quiere decir, que hay que tener también el sentido y la perspicacia y la delicadeza de poder encontrar en todos los diferentes aspectos de la vida algo para poetizar. Pero dicen, publíquelo, dice, publíquelo usted, ahora ya no me acuerdo más, publíquelo usted, haga ver lo que ha encontrado en cada día, ese pedacito para poetizar. Sí. Y haga usted siempre lo que le salga de dentro. Claro. ¿Por qué tiene que ser de la realidad solamente? Y él piensa eso. La inspiración del poeta, es lo que siente. Porque él, creo que lo que está pensando, estoy tratando de entenderlo a Goethe, creo que lo que está pensando es no una cosa muy teórica, desde un, porque ellos están acostumbrados, la manera incluso de hacer novela hasta ahora, salvo la novela amorosa, pero la novela, siempre eran novelas de principios, son principios morales o principios espirituales que llevan a la enseñanza y entonces a partir de ahí se construían historias. Es decir, desde la, en cambio, este viraje que hace Goethe y que hacen en el siglo XVIII y siglo XIX es desde la realidad hacia, en todo caso, hacia un, con un sentido ético incluido. Pero me parece que en general estaban acostumbrados en el Renacimiento y en la Edad Media a novelas ejemplares, ¿cierto? Ejemplos de vida, ¿cierto? Salvo Don Quijote o La Picaresca del siglo de oro español, que empieza a reírse de la vida de diversas maneras, ¿no? Bien, seguimos. Sí, no lo lean, sino que no. una frasecita o algo que quieran decir con sus palabras. Bueno, no, que dice que el mundo es tan grande y tan rico, decía en el anterior, que se imagina él tomarlo por partes, por separado, y dice, y tomemos aquellas partes las cuales tengan preparación y se le aparecerán obras excelentes. Ok. Que cuando uno quiere, desearía ponerle especialmente, hacer grandes descubrimientos, tiene que poner una visión personal y dar y mostrar al mundo parte de como él lo ve. Okay. Y en el quinto dice que la ventaja de tratar asuntos pequeños está en que se pueden escoger y se escogen solo asuntos conocidos que se dominan. Mantiene entonces íntegra su abundancia interior. Para el poeta solo cuenta la ejecución. Bueno, y nada más. Porque... Muy bien. Es seguimos. Un poco rudo. Seguimos. ¿Quién sigue? El 6. Sí. Yo. Destaco lo que está en negrita, sobre lo particular, dice, yo lo sé que es difícil, pero comprender y describir lo particular es la vida propia del arte. Lo particular nadie lo imita, y que viene un poco vinculado con lo anterior, como la interioridad, ¿no? La abundancia interior. Sí. Y aparte y el segundo, Goethe como testigo. No, lo que te quería decir es que dice, porque los demás no lo han vivido, ¿no? Es decir, claro. Hay algo que tiene, cuando uno parte de una situación particular y de una observación que realmente la ha vivido y la ha observado y la ha sentido, que tiene algo propio para decir. Es decir, porque los demás ni lo han visto, ni lo han vivido, ni lo han sentido. Entonces está bueno esto de confiar en eso propio que tenemos para agregarle. No siempre en algo... Y también acá veo, Vicente, lo que vos decís siempre, que los grandes poetas, que van de lo particular, dice, todo carácter, por peculiar que sea, tiene algo de la generalidad.
Vos siempre decís que los grandes poetas, aunque escriban desde ellos, tienen algo que nos hacen vincular a todos. Y ahí está como bien explicado esa parte. O sea, le da importancia a lo particular, pero también, también explica por qué puede servirnos a todos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos al punto siguiente, que ahí me quiero detener un poco, porque y que hablemos un poco y contarles un poco qué les pasó a los románticos alemanes con la Revolución Francesa. ¿Puedo agregar algo? Dice que sí, no hay que temer en lo particular, porque lo particular no, cuando no encuentra eco o respuestas en los demás. Eso me parece importante también. Y que todo se repite, que ya está todo, que todo sale de lo que está. Ok. ¿Cómo puede hablar de todo? Todo se repite, dice. ¿Sabes por qué puede hablar de todo? Porque están en una época más enciclopédica donde, y se están despertando a la ciencia y donde les interesa el mundo entero y tienen la ilusión de lo que lo pueden abarcar. Y nosotros lo abarcamos con Google. Pero, pero tienen esa, como esa especie de confianza epistemológica, digamos decir, en la teoría del conocimiento, de que van descubriendo un mundo nuevo y que lo pueden ir abarcando. Es decir, tienen, no, miren que no les pasó Nietzsche, no les pasaron las grandes guerras mundiales, grandes desastres de la humanidad, salvo la peste negra anterior y las persecuciones religiosas, no habían vivido, es decir, todavía lo que nosotros hemos vivido 200 años después, ¿no? Es decir, tienen una cercanía, por eso también tienen esa cercanía al mundo antiguo, porque tiene una cercanía a la bondad natural del hombre que a nosotros nos cuesta más llegar culturalmente, porque estamos como más desarmados, más escépticos de esa humanidad, la parte positiva de la humanidad. Pero está buena la pregunta. Vamos a Goethe, testigo de mucho. ¿Quién lo tenía? Yo. A mí me gustó mucho este porque, bueno, es increíble por todo lo que él pasa, ¿no? Las guerras, los 7 años, la secesión de la separación de Estados Unidos, la Revolución Francesa. Entonces termina, esta experiencia ha hecho que llegase yo a resultados e ideas muy distintas de los que tienen los que nacen ahora. Los cuales han de enterarse de aquellos grandes acontecimientos por los libros que no entienden. Bueno, se tienen que enterar por los libros que no entienden, es un poco agresivo, me parece. Sí, pero bueno, habla de la experiencia de uno, ¿no? Tiene la soberbia del genio. El que marca historia, sí, tiene la soberbia del genio, de que lo que él dice se imprime. No, es decir, eso es así, es decir, ahora, no, termina después, digo una cosa. No, eso, su larga vida y la experiencia, pero bueno, nada, pero yo quería volver a una cosita anterior, me parece que en lo anterior justamente él destaca lo particular, y en eso está la poesía, ¿no? Lo general es lo que, bueno, él decía, se puede imitar, lo conocen todos, pero lo particular, lo propio, es por ahí viene la creatividad, me parece, ¿no? Uh-huh. Ok. Me gustó. Miren, con la Revolución Francesa, ¿no? Tratemos de... Bueno, después de ubicarnos en años en este texto de Goethe, testigo de mucho, Goethe 1749-1828, es decir, desde 1750, ¿no es cierto?, hasta 1828 vivió un montón. O sea que la cantidad de acontecimientos que vivió son todos los que él cuenta, ¿no?, siendo de una clase acomodada y donde él podía intervenir de alguna manera. De muchas maneras en esos acontecimientos mientras llegaban a Alemania, ¿no es cierto? La Revolución Francesa, algunos intelectuales alemanes del siglo XVIII
se sienten padres de la Revolución Francesa en cuanto que son padres del iluminismo, y entonces eso siente que como un tipo, como por eso lo reciben primero con mucha positividad. El mismo Kant, que fue el filósofo más importante del siglo XVIII, alemán, dice, claro que la Revolución Francesa fue lo que ellos estaban soñando, aunque después todos van a renegar de lo sangriento de la Revolución Francesa y del modo. Pero van como, pero en la parte teórica, es decir, esa defensa de la libertad y de la fraternidad y esa defensa de pensar como una nueva democracia, un nuevo modo de gobierno, Alemania, que vive en un ambiente así fraccionado de principados, pero un ambiente muy, muy clásico y muy absolutista, tanto como en Francia, bueno, genera un montón de aprobación, pero con distintas reacciones, ¿no es cierto? Por un lado, para Goethe, ¿se acuerda? Bueno, para Goethe lo aprueba, pero no, como él mismo, aparte encima es ministro de un duque, está en la práctica, va a estar en contra, aprueba los principios, pero en la práctica va a estar en contra. Después, cuando se enteran en 1792 de que mueren 2.000 nobles, bueno, empieza a haber como un rechazo fuerte desde los alemanes a la Revolución Francesa. Sin embargo, acuérdense, Hölderlin, tanto Schiller como Hölderlin y como aceptan la propuesta de la libertad y la toman, y aunque después van a criticar su actuación así tan militar y tan violenta, esos van a continuar diciendo, bueno, pero lo que hay que crear es una república estética y democrática, es decir, hay que instaurar culturalmente los valores para que la revolución se dé. Este señor Safranchi, hablando de cómo van reaccionando cada uno, dice, por ejemplo, en el caso de Schiller, así como en el caso de Goethe fue más bien en contra, en el caso de Schiller dice: la Revolución Francesa fue un instante generoso que encontró una generación insensible. Era insensible por carecer en su interior de libertad. ¿Pero qué significa ser interiormente libre? Implica la independencia de las pasiones, prescindiendo de que los hombres la sigan de forma ruda e incivilizada. Lo que él dice es que en realidad la Revolución Francesa tiene principios que están buenos, pero que la gente no los supo aprovechar y que en realidad no liberó a las personas, porque después se hicieron dueños de la, es decir, los que siguieron se hicieron dueños de la vida de la gente. Dice, ¿qué hemos de hacer? ¿No es la lucha política por la libertad externa el único camino para la liberación del hombre interior? Y dice Schiller, parece que la libertad solo se aprende luchando políticamente por ella, o al menos eso es lo que objetan Fichte, que es otro filósofo. Y como si fuera el aprender, el learning by doing, el aprender haciendo. Pero dice, dice el mismo Schiller, la sociedad desatada, en lugar de acelerar su paso hacia la vida orgánica, cae de nuevo en el reino elemental. Más bien, hay que abrir para el hombre un campo de prácticas de la libertad. Mientras pervive el estado natural que asegura la existencia física del hombre, hay que crear los fundamentos espirituales sobre los cuales se erigirá el futuro estado libre. Y entonces, así habla Schiller,
y continúa diciendo, ¿por qué ha de ser precisamente el arte y la relación con este lo que produzca el cambio de la rueda en rotación? Porque es una revolución en la manera de pensar. Porque precisamente a través de la belleza caminamos hacia la libertad. Bien puede afirmarse, tal como hace Schiller, que el arte bello educa y refina la sensibilidad. Y esta sería su aportación a la civilización. Pero Schiller no se conforma con esto. Desde un punto de vista, el mundo estético no es solo un cambio de prácticas para el refinamiento, sino que también es un lugar donde el hombre se convierte en el hombre ludens, en el homo ludens, en el hombre del juego. Y acá hay una cosa muy interesante en Schiller, ¿no? Ya nos metimos en Schiller, que crea, en sus cartas sobre la educación estética, crea la teoría del juego, la teoría del juego en la obra dramática, ¿no? La teoría del juego, dice, la teoría del juego en la obra dramática es de qué juegos, miren, se los voy a leer un poquito para que, y después lo conversamos. Dice, se trata de una tesis de antropología cultural de enormes consecuencias para la comprensión de la cultura en general y de la cultura moderna en particular. Una tesis con la que Schiller funda su pretensión de curar la cultura mediante una educación estética. El hombre solo juega cuando es el hombre en pleno sentido de la palabra, y solo es enteramente hombre cuando juega. ¿De qué juego se trata? Para Schiller son en primer lugar los juegos de la literatura y del arte en general, pero insinúa en este mundo lúdico que está en juego la civilización entera, pues esta es también juego, a saber, una institución que presenta muchos casos serios mediante sustituciones y sustitutivas acciones lúdicas. ¿Qué es lo que posibilita una relación distanciada? Schiller es uno de los primeros que ha resaltado el camino de la naturaleza a la cultura, va a través del juego, es decir, a través de rituales, de tabúes, de símbolos. La seriedad de las pasiones, tales como la sexualidad, la agresión, la competencia, la enemistad, la angustia, la muerte, la enfermedad, la decadencia, pierden algo de su poder coactivo y aniquilador de la libertad. Por ejemplo, la sexualidad se sublima como erotismo. Por ejemplo, dice también en este capítulo, las disimulaciones, ardides, ironías en el juego, se nos ofrecen como duplicaciones admirables para aprender a disfrutar. Y así establece la diferencia entre actores y espectadores. El juego, ya voy terminando, el juego abre espacios de libertad. Esto es válido también en relación con la violencia. La cultura tiene que contar con ella y jugar con ella, por ejemplo, en los combates ritualizados, en la competencia, en las contiendas retóricas. El universo simbólico de la cultura alivia las cuestiones graves de la muerte y la aniquilación, hace viable la convivencia de los hombres, esos peligrosos animales. La máxima de la cultura es, donde había seriedad, tiene que haber juego. ¿Tiene y acá, que haber? Juego. O sea, lo que está, lo que yo entendí en parte es, y es una cosa que este autor dice, las ciencias sociales, y Max Weber él lo va a decir 100 años después, mitad del siglo, 80 años después, cuando va terminando el siglo XIX, que es que el juego como lugar de simbolización para las sociedades, ¿no? Es decir, como el arte como un lugar de simbolización para las relaciones humanas. Y me parece muy, muy lindo esto, que a fin del siglo XVIII, cuando estaba tratando de salir de una revolución sangrienta, cuando Francia pasa de la Revolución Francesa al caos jacobino, o a la violencia jacobina, y de ahí
al Imperio Napoleónico, que en parte es moderna por la construcción del Estado y con el concepto de autoridad es tan despótico como los anteriores, es muy interesante que alguien, antes que termine el siglo XVIII, diga, miren, tenemos que aprender a jugar para que las relaciones humanas se regulen de otra manera y tomar distancia y aprender de lo que vivimos. Ahora los escucho, ¿sabe? Hablé demasiado. Leonilda, decinos algo, que hace un momento que no te escuchamos. Es que estoy medio perdida con la lectura. Ah, está bien. Pero a través de lo que estás escuchando, ¿qué te gustaría decir de esto del juego como simbolización de las pasiones humanas y del arte dramático como simbolización y espejo de las realidades humanas? Claro. Justamente, estaba pensando en la palabra simbolización. Quiere decir, un símbolo es algo que representa otra cosa, distinta de sí misma. Entonces la simbolización es la que propicia la creatividad. Claro que sí. Es una estrategia. Sí, es verdad. Es una estrategia, pero al ser simbólica y estimulante, en el sentido de que es idealizadora a la vez, está, porque de alguna manera él se pone en contra del utilitarismo, que es algo muy moderno, es decir, que todo se justifica por su fin práctico. Acá la teoría del juego no es quién gana y quién pierde. En todo caso, dicho modernamente, sería cómo hacemos para ganar todos. Pero fíjense lo que dice sobre el utilitarismo. La utilidad es el gran ídolo de la época, un ídolo al que sirven todas las fuerzas y han de rendir homenaje todos los talentos. En esta tosca balanza no tiene ningún peso el mérito espiritual del arte, que despojado de todo estímulo, desaparece ante el ruidoso mercado del siglo. ¿Ven? Sí, señora, sí. No, que yo creo que fue un adelantado terrible este Schiller con 200 años, porque ahora está todo el tema de lo lúdico, ahora realmente se le está dando el lugar que tiene en todo sentido, de todas las generaciones jóvenes también, ¿no? Que saben cómo elegir sus trabajos, cuánto tiempo. Y el tema con respecto a lo del juego, yo, por ejemplo, aprendí muchísimo. Vos sabés que nosotros estudiamos economía con Adela, así que el tema de lo práctico, de lo utilitario, pero aprendí muchísimo con el tema de las plantas y de la... estaba con un biólogo que hablaba de la estación experimental y hacíamos todo como en una, esto del learning by doing, como un juego, y ahí es como encontrás un valor, digamos, en lo que es lúdico y en lo que es experimental, que te da la posibilidad de crear, de aprender un montón de cosas que para mí fueron como muy novedosas. Y así me encontré con gente que está trabajando mucho con el tema lúdico para darle este espacio de aprendizaje a la gente, a nosotros mismos, ¿no? Pero me parece que este Schiller, hablar de eso hace 200 años, es algo increíble. Uh-huh. Porque primero tuvo que pasar toda la época del utilitarismo, del positivismo, de todo lo que estamos todavía en eso, ¿no? Exactamente. O la utopía del progreso, por ejemplo, que todo iba a progresar, es decir, infinitamente, indefinidamente, ¿no? Sí, ¿quién más quiere decir algo? No, yo digo que a través del juego también se aprende a pensar, un montón, y a veces se llega hasta resolver situaciones jugando. Okay. La creatividad, el simbolismo, todo eso puesto en el juego ayuda un montón al crecimiento de la persona. Y okay. Es una teoría que está muy actual ahora.
desde Freud empezó también con el juego. No hay los chicos no aprenden si no juegan. Tienen que jugar bien, porque ahí libera, se libera. Ok. Fíjense lo que dice, hablando de lo mismo, ¿no? Que estamos hablando de lo mismo, pero nos va como aclarando, ¿no? El arte nos enseña que las cosas importantes de la vida, el amor, la amistad, la religión y hasta el propio arte, tienen un fin en sí mismo. Que su sentido no es ante todo servir a otro funcional. El amor quiere, el amor, la amistad, apetece la amistad. El arte busca el arte. Es evidente que en tales dimensiones se realizan también otros fines, pero estos no han de ser intencionados. Una amistad calculadora no es amistad en absoluto. El arte no. Que se desliza en aras de la utilidad social, el arte, lo mismo que todo juego, es autónomo. Tiene reglas, pero se las otorga a sí mismo. Se puede aliviar las situaciones serias si se toma en serio a sí mismo. En relación con la utilidad dominante, el arte es un fin en sí mismo. Como es estática la religión, es decir, el fin estática de como éxtasis, que busca la unión y la comunión con Dios. Cuya esencia se ignora cuando su cometido se limita a la utilidad. Solo si el arte, al igual que la religión, se quiere a sí mismo, puede servir también a la sociedad, sin ningún género de intención. Entonces, en primer lugar, el arte es un juego serio, en segundo lugar, es un fin en sí mismo, y en tercer lugar, ofrece una compensación ante lo que Schiller describe como deformación específica de la sociedad burguesa. Bueno, nos metimos en... Pero a mí cuando lo leí dije, qué lindo algo que es tan actual y tan necesario, porque la inmediatez en la acción, y la inmediatez en la violencia, y el imperio del miedo, y la inmediatez en el desprestigio de unos con otros, y la inmediatez en así, en la no palabra, ¿no es cierto? Y en hacernos daño. Ponerse sobre el tapete el juego y el arte y la religión como juego en sí mismo para elevarnos y tomar la distancia que necesitamos para ser mejores, vamos, es algo fuerte. Bueno, vamos a compartir entonces, ¿cómo están? Muy bien, pensando. Adela, ¿querés decir algo? Que yo te tengo acá en el centro de mi pantalla. Y entonces... Hay un... en internet hay... Bueno, hay tres videos sobre este texto de Schiller de la educación para el arte, ¿no? Sí. Por lo menos tres, digamos. Hay muchos. Hay un, bueno, y me resultaron también muy, muy, muy interesantes. Y hay uno en particular de una mujer que yo creo que es de UNICEF, que trata el tema del juego, de la importancia del juego para la paz, ¿no? Y eso es simplemente una. Por ahí después. Está bien, pero está bueno que nos pases el link de ese video al WhatsApp. Porque me parece interesantísimo lo que está diciendo. Está bueno. Y después otra cosa. Resulta que, a propósito de algo que encontré en Twitter en su momento, empecé a leer algo de un filósofo que está muy de moda, que es coreano, que es... ahora no me acuerdo cómo se llama. Chul Byung-han, algo por el estilo. Y decía que en esta sociedad de la información, que la información nos tiende a disgregar más bien y a poner nerviosos, porque todo es, nos damos cuenta que todo es relativo y que es distinto que, digamos así, una sociedad que busca la verdad, como la verdad como algo unificador. Y bueno, y finalmente termina diciendo en el artículo algo así como que él confiaba que el arte iba
ayudarnos a superar todas las tensiones propias de la sociedad de la información. Uno decía que el arte era como algo igualador. Y yo cuando leí eso dije, igualador, el arte, para gozar del arte hay que, digamos, para producir arte muchas veces te tiene que bancar a alguien, como que diría, y lo vemos, digamos, en las relaciones que estos autores mantienen con, digamos, personas que han actuado como mecenas de ellos, ¿cierto? De alguna forma. Y por otra parte, para poder gozar del arte, hay que tener también como una formación que a mí no me parece muy igualadora de base. Pero viendo precisamente este video sobre Schiller, entendí qué quería decir este filósofo coreano. Y es lo siguiente, es que a toda persona de un espíritu artístico fino le repele la desigualdad. En ese sentido, el arte es igualador y nos puede llegar a posibilitar salirnos de la relación de dominio que se establece por la tecnología y por la política y por todo eso. En el sentido que las personas que gozan del arte no hacen tantas jerarquías, no ponen tantas jerarquías. Claro. Que me quedé pensando en eso, digamos. Y en los juegos, los niños, yo no sé si ellos se ponen tanta jerarquía, digamos. Claro. Simplemente juegan. Está bien. Ahora, déjame que está bueno para seguir pensando, ¿no? Esto de... Me parece que el arte... esto de igualador se puede interpretar de muy diversas maneras, por eso es que, es decir, y me parece que en cuanto alcance, en cuanto de universalidad, puede ser que sí, en cuanto a justamente el arte como gratuidad, también, porque me parece que una de las cosas que tiene el juego y que tienen los chicos, que lo único que hacen es jugar, por eso es justamente la experiencia de gratuidad, por eso Schiller se opone tanto al utilitarismo, ¿no? Es decir, y el utilitarismo como cosa práctica, pues diciendo, eso está muy cercano a la manipulación, ¿no es cierto? Es decir, el utilitarismo y la manipulación, es decir, hacer a los demás lo que yo quiero y lo que yo, ¿no? Es decir, me parece que tanto el arte como el juego está muy unido a la gratuidad y al reconocimiento de lo dado, que es un acontecimiento que uno primero lo vive como un hecho así de belleza que a uno lo sobrecoge, y que después el arte siempre es la expresión de algo inenarrable, ¿no es cierto? Siempre es la expresión de algo vivido que lo experimentamos y que lo cultivamos, pero que es la expresión es el relato del viaje, ¿no es cierto?, de la inspiración, diría el poeta García Lorca, ¿no? Entonces me parece que el arte tiene muchísimo de sentido social y hay muchísimos que han escrito, si vamos a Benjamin, ha escrito un montón de cosas sobre el arte y la utilidad social del arte. Pero me parece que es un tema más bien controvertido, ¿no? No, es difícil. Bueno, yo digo una cosa. Tenemos dos cosas por hacer con Schiller. Uno son las notas y otro es Guillermo Tell. Pregunto, ¿a Guillermo Tell lo leyeron? No. No, lo conocemos, no. Pero no lo leí. Pero si yo se los mandé, y no me acuses ahora, Magdalena Serrano, porque yo se los mandé. Es entero, son 70 páginas, no son mucho más que eso. Pero no lo leí. Yo sí. No lo imprimí. No.
está Marisa que no me deja mentir, como diría. Está, pero no lo leí, yo tampoco. Yo sí lo leí, me encantó, pero no vi la película. Todo no se podía, Vicente. No, todo no se podía. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a... solo les pido que... No, ¿quién fue que lo leyó, aparte de Graciela? A Guillermo Tell. Estoy tomando examen, esto es tremendo. Me parece que voy a sacar un cero. ¿Sabés por qué? ¿Sabés que lo que puedo decir algo? Esto que explicabas de Schiller, y lo que le comentaste a Adela, se entiende bárbaro cuando lees Guillermo Tell, porque yo creo que Schiller es un canto a la libertad. Y realmente si no tenés libertad, no podés jugar. Es como, no se refiere tanto al arte, como acá dice Goethe, que en el consejo que me tocaba a mí hablaba de que les pongas a lo mejor y a lo más perfecto, porque vas a aprender mucho de los mejores. Sino se refiere al juego que sale de adentro. Y eso se ve, es espectacular lo de Guillermo Tell. Tanto que, hay un amigo nuestro que es economista que escribió sobre la libertad y es tal cual lo que explica Guillermo Tell. Te lo recomiendo porque está buenísimo. Vamos a hacer, hagamos una cosa. Vamos a leer, comparto pantalla y leemos las notas que yo le mandé. Vamos leyendo, les voy leyendo rápidamente las notas. Si ustedes lo tienen en otro dispositivo, mejor, lo tienen ahí. Y, y entonces, como soy así, es buenísimo, porque yo soy un desastre caminando, pero cuando me pongo un exigente soy bravísimo. Entonces, así, para la vez que viene, se leen a Guillermo Tell y eligen pedazos para que leamos, porque es lo más lindo que tiene este curso, es cuando hagamos una obra y la leemos. Y la leemos aunque sea pedazos, claro, como hemos hecho con el Fausto. Así que lo que podemos hacer es que cada uno vaya eligiendo después durante la semana un pedacito para leerlo y vamos a ver el mosaico que sale. Y empezamos leyendo Guillermo Tell, ¿ok? Pero cada uno se elige un pedacito y entonces hacemos una lectura en conjunto de la obra según las partes que... Porque es verdad, ¿no? Esto de Guillermo Tell, que es la historia del siglo XIV, ¿no? Es la leyenda del siglo XIV de cómo Suiza alcanzó la libertad. Eran los tres cantones suizos que estaban en... el de Uri era el de Guillermo Tell, pero otros dos más con nombres dificilísimos de pronunciar, que estaban en el protectorado del imperio, ¿no es cierto? Sacro Imperio Romano Germánico, el que venía de Carlomagno. Estaban, y ellos se sometían al emperador, pero tenían su feudo, y al ser feudales tenían su libertad limitada, pero tenían su libertad. El asunto es cómo este gobernador, Hessler, se les impone, ¿no es cierto?, con su autoridad y con cosas ridículas para imponer la autoridad del emperador, y de alguna manera hay otro de los Austrias, es decir, que viene más bien, que querían... combatir al imperio romano germánico, es decir, entonces, y querían robarle de alguna manera esa influencia, ¿no? Es decir, ganarle la influencia de estos ducados. Ellos en realidad describen tres tipos de personajes, ¿no? Y que lo describe con una poesía muy linda, es decir, describe el pescador, describe el cazador de las montañas, el pescador y el pastor. Y en distintos pedacitos va describiendo lo que era la vida del pescador, la vida del pastor, la alegría del pastor y la libertad del cazador, que justamente Guillermo Tell es el ejemplo del cazador de los Alpes con su ballesta. Y entonces, la parte de la escena, digamos así, más
más ridícula del autoritarismo, es que para hacer pesar su autoridad, el gobernador había puesto un sombrero, el representante del gobernador había puesto un sombrero de él, que cuando pasaba tenía que hacerle reverencia. Y ahí, a partir de ahí se van suscitando muchas cosas, pero el dramatismo que significa, uno conoce la anécdota, todos conocemos la anécdota de Guillermo Tell, que la manzana, la vimos de chico, y que le dispara la manzana. Pero la trama, es decir, le dispara al hijo. Y la trama dramática, ¿no es cierto?, y el contenido que encierra esta escena y la búsqueda de los conflictos que van teniendo los distintos personajes, está bueno como tenerlo en cuenta. Dicho esta introducción de Guillermo Tell, vamos a compartir pantalla de... Yo pregunto, ¿estos no se los mandé? ¿Este ya se los mandé o no? Yo no lo leo tan chiquito. Sí, esto sí. Sí. Sí, es este. Bueno, fue, sí. Yo trabajo en la víspera, ¿viste? Pero a mí lo mejor que me gusta de este curso es que ustedes soportan mi desastrosidad, y si no, bueno, se cansan y se van, ¿qué va a ser? Pero yo se los mando todo en la víspera, así que... vamos a ver un poquito entonces de la vida de Schiller, y después terminamos escuchando, alguno nos puede hacer escuchar la Oda a la Alegría de Schiller, y terminamos, ¿vale? Vamos. Hay varias versiones. Sí. Schiller es de la misma patria de Hölderlin, ¿no es cierto? Y a mí me... estas notas yo las saqué de un archivo grande que les mandé también, de un libro sobre una edición sobre las cartas sobre estética de Schiller, de este profesor Subiría, de la Universidad de Cuyo. Es un trabajo del 2016. Que tiene 48 páginas. No, 48 páginas es la introducción. Sí. Exactamente. Entonces comienza contando que son de la misma tierra de Hölderlin, Suabia, o sea, el sudeste, ¿no es cierto?, de Alemania, en el Ducado de Württemberg. Ese río Neckar es el que vimos en las fotos de la primera vez, ¿cierto?, que es el río que atraviesa ahí Tubinga, y me encantaría poder subir. Ahí está. Schiller tiene una buena familia. Como es una familia acomodada, lo destinan a estudiar, empieza a estudiar latín de chiquito. Hay un párroco Moser, no, los párrocos enseñaban un montón en esa época, ¿eh? Hay un párroco Moser que él lo pone como personaje en su obra Los Bandidos, que le enseña el latín. Cuando llega a los 13 años, el momento para estudiar, un estudio más serio, él quería estudiar medicina y lo mandan a la escuela militar. Él quería ser teólogo, perdón, porque quería ser filósofo, y lo mandan a la escuela militar. Ahí el duque decía quién estudiaba y quién no. Por suerte, ahí en la escuela militar... puede estudiar medicina y se termina recibiendo como médico militar. Y ahí estudia él filosofía. Es ahí en el estudio de filosofía que él empieza como a concebir su obra dramática. Su primera obra importante es esta, Los Bandidos, que es sobre la libertad, no sobre la búsqueda de libertad, que tiene que ver con el ambiente que él vivió esos 7 años que estudió en la Academia Militar. Se hace amigo de Christian Körner, que es un
filósofo kantiano, discípulo de Kant. Y es así que en 1785 escribe, entre otras cosas, la Oda a la Alegría. Él tiene sus obras dramáticas de su juventud, que es esta, la más importante es Don Carlos, que es también un testimonio a favor de la libertad. Esa está ambientada en la época de Felipe II, Don Carlos, y es el, cuando el hijo de Felipe II se le revela y entonces la Inquisición y se va a los Países Bajos y el que su lugarteniente de la Inquisición, de la Iglesia, le dice que lo tiene que sentenciar. Todo el dilema de Don Carlos es cómo un padre rey sentencia a su propio hijo. Y el tema de la libertad en ese tiempo. En 1767 se casa con Carlotta de Lengefeld, y él entonces ahí se traslada enseguida a Jena. Él tiene que escaparse, él tiene sus años de peregrinaje, porque después de los bandidos, el duque lo salió a perseguir, entonces tiene que escaparse por distinto lugar. Y cuando él, a partir de 1789, se muda a Jena, dice, miren lo que dice acá, en la primera primavera de 1789, el año de la toma de la Bastilla, el mismo en que nace Byron, en que Mozart compone Don Giovanni, Schiller se instala en Jena. Y ante un anfiteatro desbordado por estudiantes que se agolpan, también en la calle, junto a las ventanas abiertas de aquella cálida tarde de un 26 de mayo, para no perderse palabra, da comienzo a su tarea como profesor y lo hace con una lección que se volvió famosa. ¿Qué significa y con qué fin se estudia historia universal? Es uno de los aportes así, más importantes de Schiller es como historiador. Él va a tener un libro sobre la libertad de los Países Bajos y otro sobre la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años es la guerra con ocasión de la guerra de religiones, ¿no es cierto? Es como tiene un estilo así de literato, sus libros de historia son como muy, muy apreciados, ¿no? Es decir, su manera de exponer. Yo cuando escucho estas cosas me dan ganas de leer justamente esa historia de la guerra de los 30 años o estos libros de historia de Chile. Una cosa importante de Schiller también, aparte de lo que ya vimos de la teoría del juego, es este del concepto de la historia, es decir, que justamente a partir de Kant, ¿no es cierto?, donde puso esta desconfianza en el conocimiento que solo conocemos los fenómenos y lo que conocemos realmente no sabemos, y entonces a partir de ahí es que la razón se convierte en modeladora de todo y la separación entre la realidad y la razón es muy fuerte, y se comienza en el siglo XVIII esto que nosotros lo tenemos como muy, muy en boga en este tiempo y por lo menos polemizamos bastante, que es la realidad es lo percibido. Bueno, esto viene desde la época de Kant, pero Schiller es el que nos va a contar el tema de la historia, cómo la evolución de la historia es importante y cómo el espíritu del hombre, que es un es defectuoso, sin embargo, es el que es capaz de, con su razón, como continuar la naturaleza. Así voy a sacar un poquito compartir. Así como era en el naturalismo, en el romanticismo de Rousseau, en el romanticismo francés, nosotros teníamos que volver, según Rousseau, a un paraíso perdido. Entonces el romanticismo, en este caso de Schiller, no, es frente a la naturaleza, que es vital y que hay que seguirla y que hay que escucharla y que hay que
atemperarla, hay que ponerle justamente el espíritu humano, y la cultura es la que justamente ordena y continúa la naturaleza. Entonces viene a ser la antropología como continuadora de la naturaleza, y no. Bien. ¿Se cansaron o quieren hacer un comentario? No. Porque bueno, yo después de 10 minutos que hablo digo, ay, yo estoy diciendo pavadas, entonces me callo. No. ¿Quieren decir algo? Marisa, decí algo, que nunca te escucho nada. Sí, lo que pasa es que yo soy un poco fuera de los temas estos. Ese es la verdad es que me cuesta. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Magdalena Freire, que sos de acá. Estás mutada. No, escucho solo la biografía de este autor, ¿no? Me quedé pensando, yo no sé nada, pero la teoría del juego, hay toda una teoría matemática muy conocida, que en la actualidad, yo supongo que es una cosa muy difícil, me quedé pensando, y que creo que se aplica en distintas ciencias, como en la economía, en distintas ciencias. Y, okay. Pero bueno, eso de... y esto es la biografía de este hombre que, bueno, escuchaba. No me entendí. Eso, digamos, es la teoría de los juegos, es otra cosa totalmente, digamos, distinta, digamos, es un acercamiento matemático a... juegos en los cuales hay reglas, hay participantes, hay recompensas. Es una cosa distinta a lo que se conoce como teoría de los juegos, a lo que sería la teoría de juego, no sé, digamos, en didáctica o en psicología, o en, no es lo mismo. Si bien esto se puede usar para abordar distintos problemas científicos, que no solamente son de economía, son cosas como distintas, ¿no? Claro, pero el uso de estrategias, de elecciones, diferentes caminos, bueno, no sé, me parece que, pero no sé porque no lo he escuchado. Hay una película de este famoso matemático Nash que, bueno, que intento, pero bueno, no, me quedo pensando, pero que sé que lo se aplicó en distintas ciencias, sí. Entonces. Bueno, entonces si tienen paciencia, seguimos. Sigamos leyendo un poco más lo de... Así les es más fácil cuando lo lean ustedes solo. Flor, la perdimos. Sí. Se fue con la gata a casa. No sé. A ver, Flor, decí algo porque hace mucho que estoy no decía nada. Estoy aquí, estoy oyendo. Lo que pasa es que estoy dándole a los gatos porque me dejen tranquilo. ¿La gata quedó en Granada o en Miami? En Miami. No, si estaban. ¿Y la que tenías ahí? Recién aquí tenías. Estoy dándoles una meriendita porque están locos de hambre. Ah, bueno. Y estoy bien. Sola con los gatos. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla y seguimos leyendo lo de Chile. Vamos. Dale. Yo después les voy a mandar una adaptación cubana de Guillermo Tell. Ok. Una canción, está muy bonita. Bueno, acá miren esta cita de Kant que les va a ayudar un poco a asomarse. Esto a mí me lo enseñaron esto del kantismo, me lo enseñaron en el seminario, pero a mí me impresiona cómo la filosofía influye y informa, le da forma a toda la cultura posterior. Es una cosa. Es indudable que ningún mortal ha expresado todavía una palabra mayor que el principio kantiano, que es a la vez el contenido de su filosofía entera. Determínate desde ti mismo. Y en la filosofía teórica ese principio asume esta forma. La naturaleza está bajo las leyes del entendimiento. Este es el principio. La naturaleza está bajo las leyes del entendimiento.
Las investigaciones de Kant acerca del arte y de lo bello expuestas en la Crítica del Juicio operan sobre el genio de Schiller como un muelle que pone en movimiento de manera sistemática sus propias reflexiones en materia estética, no menos sólidas que originales. En 1793, Schiller emprende con su mujer un largo viaje a su país natal, Suabia, donde habrá de permanecer por espacio de 10 meses. Bueno, a mí este pensamiento de Schiller me gustó mucho. También la belleza, según mi parecer, ha de descansar como la verdad y el derecho sobre fundamentos eternos. Y las leyes originarias de la razón han de ser también las leyes del gusto. Ahí al duque de Augustenburg, en esas son las parte del las primeras partes de su pensamiento filosófico, son la base del libro que después va a ser La educación estética del hombre. En 1795 aparecen las cartas estéticas y el tratado sobre poesía ingenua y sentimental. Ese es el libro largo que yo les mandé, que vieron que los libros largos que a uno le mandan, uno lo puede leer cruzado, en diagonal o por pedacitos, o sea, haciendo avanzar mucho las hojas y de pronto encontrarse con fragmentos y quedarse a leerlo y a comprender, ¿cierto? Bien. Otra cosa que tiene Schiller es que comienza una revista literaria, Las Horas, que acababa de fundar, y que a pesar de su vida relativamente efímera, ejerce una influencia extraordinaria en la vida intelectual de aquellos años, con la personalidad descollante de sus colaboradores, como que los que cita ahí. Fíjense lo que dice en la introducción. En una época en que el rumor cercano de la guerra provoca temores en la patria, en que la lucha de las opiniones políticas y de los intereses renueva esta guerra prácticamente en cada círculo, del que con excesiva frecuencia las musas y las gracias se ven espantadas, en que ni en los diálogos ni en los escritos del día hay salvación alguna ante este demonio de la crítica al Estado, que nada deja en pie, podría resultar no menos osado que meritorio invitar al lector, inmerso en tales asuntos, a participar de un género de recreo completamente diverso. Las circunstancias históricas parecen en efecto poco propicias para una revista que se impondrá el más estricto silencio acerca de lo que en día se considera el tema favorito y que procurará hacerse famosa por agradar mediante algo diferente, y aquello mediante lo cual hoy todo agrada. Es como que está buscando algo que trascienda, ¿no es cierto? Este contexto de revolución y de guerra y de lucha fratricida, ¿cierto? Pero cuanto más tensa los espíritus el interés acostado por el presente, cuanto más los estrecha y esclaviza, tanto más urgente se torna la necesidad de devolverles la libertad, mediante un interés general y superior, por lo que es puramente humano y sublime, a todo influjo de los tiempos, como el de reunificar el mundo políticamente dividido bajo la bandera de la verdad y la belleza, en la medida que ningún fin más noble se vea menoscabado por ello. Nos pondremos como por meta la diversidad y la novedad, pero no cederemos al gusto frívolo que busca lo nuevo solo por la mera novedad. Sigo. Perdón. Sí, señora. Vicente. Sí, señora. Cuando dice nos pondremos, nos. No, ah. Cuando. Sí, es como que para unir el mundo, sí. Desde ya que no van a ser los países, se está hablando de los poetas, de los escritores, de los artistas, o entiendo mal. Sí, y de los que detentan, no. Pero eso tiene justamente la confianza y la arrogancia de pensar que es el pensamiento de los intelectuales que, y de los claro. que guían. Digo la arrogancia en el sentido
que es casi como una, algo que es verdadero, no, pero que también es este, bueno, es discutible porque llega hasta un punto nomás. Pero no es por arrogancia, es porque frente a la división del mundo, solo ese nos que él menciona puede lograr algo mejor. Okay. Pero el nos se refiere en todo caso a él y al grupo de gente que lo rodea. Claro, no se está refiriendo a una regla general que tienen que seguir ni los artistas ni nada. Claro. No. El grupo. Sí. No, a mí lo que me hizo pensar cuando vos, Vicente, preguntaste por qué había sido tan movilizante este tema, estos temas, y digo, bueno, en el fondo acá está medio la respuesta, en el sentido de que es, a ver, yo no quiero hacer de este lugar un espacio político, ¿sí? Pero es tanto el dolor en el que estamos inmersos por distintas cosas que suceden en nuestro país y en el mundo, que necesitamos de esto que nos saque de estos temas. Okay. Eso por una parte. Que nos eleve y trascienda y nos dé confianza de encontrar una unidad superior. Es exactamente lo mismo que le pasaba a ellos cuando... y a él cuando comenzó con su revista, o sea, salir del tema cotidiano y mirar hacia arriba. Uh-huh. Hacia arriba cada uno sabrá qué cosa encuentra, ¿no es cierto? Y bueno, y después otra cosa, bueno, esto no tiene nada que ver con este último impacto, pero ¿por qué nos interesa tanto? Porque vemos también, nos damos cuenta que hay como ciclos. Y en esos ciclos estamos inmersos. Tal vez, no sé, a una cierta edad o en ciertos momentos sea bueno saber que la humanidad está, el pensamiento de la humanidad está sujeto a unos ciclos, que son más de más objetividad, más subjetividad, cómo se van encadenando, no, nada más eso. Ok. Bueno, déjeme que lea un poquito más, ¿sí? Es como que la gratuidad nos damos para estudiar juntos ahora. En aquel mismo año, 1796, habían pasado ya, me comí lo de arriba. A partir de 1796 comienza el segundo periodo de la década de Schiller en Jena. En términos generales, el de su retorno a la creación poética, después de los años consagrados a la reflexión filosófica. Durante aquel año, Schiller y Goethe escriben el alemán de centenares celebrados en... señas o los dípticos, los epígramas que yo les había contado la otra vez, que se sirven para ellos para decir qué los admira, qué los divierte, qué los enoja, indigna, incluso al pasear la mirada por el vasto horizonte de su tiempo, por el mundo de la cultura y los intereses del espíritu. En aquel mismo año, 1796, habían pasado ya dos lustros desde Don Carlos comienza a trabajar por fin en su nuevo drama, Wallenstein. Que es una obra que tiene un éxito arrollador y que la verdad que es una obra que no puedo decir nada porque no la conozco. Pero su primer biógrafo, el poeta Carlyle, el escritor Carlyle, publicada, que puede considerarse como la obra dramática más grande que puede enorgullecerse el siglo XVIII. Después tiene sus odas y después tiene... los años finales, él se muda, ¿no es cierto? Los últimos 10 años se muda de Jena a Weimar, así que ahí está muy, muy unido a Goethe. Y es donde él escribe sus otras últimas obras dramáticas, María Estuardo, La doncella de Orleans, o sea, Juana de Arco, La novia de Mesina y Guillermo Tell.
además de su labor creadora, el contacto diario con Goethe, no solo su amigo, su vecino, el trabajo que ambos realizaban en escena, y la misma gloria que ha tenido. En ese mismo lapso mueren sus amigos. En noviembre compone su última obra sobre los artistas, 500 versos, es un montón. Y el 9 de mayo de 1804 es que muere y es enterrado ahí en Weimar. Me gustó cuando pone, pocas veces los poetas tenemos la gran dicha de que los leyes nos lean. Sí, fue porque le regalaron, hubo un rey que cosa y le regaló un anillo de diamante. tenemos acá la obra dramática que ya la conversamos. Y acá me gustaba destacar esto que él pone en su prólogo al Wallenstein. Dice, solo un magno objeto puede conmover el fondo más profundo del humano. En un círculo estrecho se apocan los sentidos y el hombre crece con sus vastos designios. Y ahora, en el grave final de nuestro siglo, donde la misma realidad se torna poesía, donde vemos luchar ante nosotros naturalezas poderosas por un propósito elevado, y donde se combate por los magnos asuntos de la humanidad, por el poder y por la libertad, ahora es cuando puede intentar el arte en su escenario de ilusión el vuelo más excelso. Y dice este señor, el profesor Subiría, en cuanto a los méritos del teatro de Cire, la posteridad ha sido unánime a la hora de juzgar sus elementos constitutivos, que son las condiciones históricas de nuestra existencia, el peso y alcance de las decisiones personales, su necesidad y valor suprahistórico, la libertad como algo siempre realizable, al menos en los momentos decisivos, a pesar de las trabas impuestas por las circunstancias, y la manifestación de la ley moral. La ley no siempre reductible a reglas concretas como sentido último de la acción dramática. Está bueno estas cuatro cosas que dice, ¿no? Las condiciones de nuestra existencia, el peso de cómo nos marcan las condiciones históricas en nuestra existencia, como el valor de las decisiones personales y cómo trascienden, la libertad como algo realizable, por lo menos en los momentos más importantes, y la manifestación de la ley moral, o sea, de la decisión, en el fondo de la decisión moral en la propia vida, como sentido último de la acción dramática, ¿no? Como algo que define la vida de una persona. Bueno, después los escritos filosóficos son básicamente las cartas estéticas. Y después hay otro punto que, ya que tenemos un minuto para leerlo, después, bueno, el tema de lo político, que es como una influencia, dice acá, indirecta. Dice Schiller, se dirige a su amigo San Jacobi, queremos, por lo que atañe al cuerpo, ser ciudadanos de nuestro tiempo y seguir siéndolo, porque no cabe que las cosas sean de otro modo. Pero por lo demás, en cuanto al espíritu, es el privilegio y el deber del filósofo, no menos que del poeta, no pertenecer a ningún pueblo, a ningún tiempo, sino el sentido cabal de la palabra, ser el contemporáneo de todos los tiempos. Qué bueno. Estuvo, ¿eh? Sí, está lindo. Y por eso no es posible ser más conciso ni más claro, dice el profesor, para rechazar el permanecer adherido unilateralmente a un momento histórico, ¿no? Sin poder elevar la mirada por la estrechez del propio horizonte, en lugar de buscar la norma del obrar dentro de un contexto político de alcance universal. Para llegar a ser lo que reclamaba el Marqués de Posa, es el protagonista en la obra Don Carlos. Un ciudadano que era era liberal y era más, pensaba más hacia adelante, un ciudadano de aquellos que vendrán. Dice acá también, no renunciar a la idea, pero tampoco a la real,
no traicionar la libertad del hombre, pero tampoco ignorar de manera utópica sus condiciones y límites naturales. Tal es la posición fundamental que Schiller, el poeta y pensador, adopta y mantiene a lo largo de toda su vida, y la que le ha valido su lugar de honor entre los clásicos. Su ponderado clasicismo, lo clásicamente ejemplar en él, consiste en efecto en la sabiduría con que sostiene las tensiones trágicas del eterno antagonismo entre el hombre y la sociedad, haciendo valor en cada caso su protesta insobornable contra toda posesión, que por fija e irreductible pudiese amenazar e incluso anular la totalidad del hombre, es decir, su humanidad. Qué lindo. Es muy bueno. Qué lindo. Esto es muy bueno, ¿eh? Es decir, su humanidad, qué lindo, qué lindo. No, y esa capacidad de sostener las tensiones trágicas, incluso antagónicas. Bueno, que después. Después que tiene, pudiera amenazar, qué lindo. Después tiene esa valoración con la misma gente de su época, por la antigüedad clásica. El ideal de la noble sencillez y serena grandeza, convertido por Winckelmann en clave de bóveda para comprender la totalidad del arte antiguo, anima de principio a cabo este escrito de Schiller, lo sitúa ya en la cercanía de Goethe. Pero mientras que este ve en el mundo griego imágenes originarias o prototípicas de la belleza en cuanto principio metafísico, Schiller descubre en la antigüedad ante todo modelos dignos de ser seguidos, con los que vincula de manera inmediata el doble deber de la imitación estética y de la educación moral. La vivencia de un suceso bello por su verdad intrínseca y de una forma libre de toda afectación causó en Schiller un efecto purificador y esclarecedor. De la amistad de Goethe y Schiller ya hemos hablado bastante. Y tenemos acá lo último, y dice por fin, para no brindarle más testimonios, tenemos aquella página conmovedora, con la que Goethe, sintiendo que se avecinaba la hora de su muerte, legó su epistolario con Schiller. Todas aquellas cartas que había conservado por casi un cuarto de siglo como reliquias de una amistad providencial al rey Luis I de Baviera. Contienen una porción importante de una vida extraordinariamente intensa. Ellas muestran de la manera más fiel y directa, añade, en rasgos suavemente conmovedoras, cómo no dejó nunca de esforzarse ni de obrar y cómo a despecho de sus sufrimientos corporales permaneció con el corazón, por el corazón y el pensamiento, siempre idéntico a sí mismo, constantemente extraño y superior a cuanto es vulgar y mediocre. Entonces termina diciendo acá, nos referimos en estos tiempos que corren, estamos en condiciones de apelar a otro modo tan novedoso como ponderado de considerar estas cosas. Un modo de apreciar y valorar la obra íntegra de Schiller sin necesidad de hacer de él aquello que nunca pretendió ser, ni un poeta filosófico ni un filósofo poético. Nos referimos al hecho de haber podido reconocer en Rousseau, en Schiller y en Hölderlin los tres portavoces de un saber primordial acerca del destino del hombre. Una sabiduría, Sofía, en orden a la cual se determina la filosofía, en sentido estricto de la época moderna. Esa obra diferenciada y unitaria, a la que, a la vez que Kant, Fichte y Hegel, y solo ellos, fundan, despliegan y consuman de manera progresiva y mancomunada. En cuanto portavoz de una sabiduría que ilumina la esencia del humano, la humanidad del hombre que ha de ser oída por todos los hombres, no solo por los filósofos. Schiller posee, dentro de la esfera de la época moderna, una dignidad comparable con la que tuvo Hesíodo en el mundo griego. Y es esta la razón por la que afirmamos que Schiller no es comprendido en los términos debidos cuando se hace de él solo un poeta. Ya los mismos griegos,
no se limitaban a venerar, perdón, no se limitaban a venerar a Homero, a Hesíodo, a Solón como poetas, porque los consideraban ante todo sabios. Sofoy, no podían dejar de advertir en efecto que en sus poemas alentaba algo más que la belleza de unos ritmos, unas imágenes, unas palabras, armoniosamente entrelazadas. Ese algo más era un sabor acerca del destino del hombre, un saber de origen divino, que procedía de las musas, según el cual el hombre solo es tal en el sentido de toda sabiduría, cuando logra diferenciarse respecto de sí mismo, cuando busca su determinación simplemente dada o natural, cuando llega a comprender cuánto más vale la mitad que el todo. Bueno, y llegamos. Ya terminó esto. También la de Schiller, hermana de esto, con la de Rousseau y Herder, es una palabra sapiencial que comunica a los hombres el secreto a voces de la realización de su propia humanidad. Eso a mí me gustó, ¿no? Que es, él pone el cuerpo ¿no es cierto? En ahí, en lo que dice, él pone de su cuerpo, su historia, su propio suceder, y entrega lo que dice. Bueno, son 8:01. Tenemos una palabra cada uno que nos llevamos. Bueno, dos palabras. ¡Ja! Flor, empezá vos, dale, que sos siempre la que terminás sin decir nada. Tenés dos palabras, dale. Precioso, el mundo, este mundo al que nos transportan los dos, esta Alemania, que además la vimos gráficamente con tu paseo, ¿no? A mí me encanta esa época, ese tiempo, el romanticismo, y bueno, Guillermo Tell es una obra preciosa, me encanta, ¿no? Hölderlin, Schiller. Ok. Preciosos. Okay. Chichita, que te tengo a la izquierda, sí, vamos, después Chichita, sí, después Graciela, sí. Dale. Bueno, yo pienso que estos autores son en realidad los fundadores del pensamiento moderno, ¿no? En cuanto a algo más que poesía, ¿no? Es como que desentraña la esencia del ser humano, del destino humano. Bueno, y me quedé con el término simbolización. La simbolización, en realidad, es la esencia del juego, ¿no? El juego es una simbolización. Ok. No, aprendimos 3-4 cosas importantes, ¿eh? Gracias. Graciela. Bueno, a mí me da la sensación, como soy nueva en todo esto, me estoy asomando a dos grosos impresionantes que me parecen increíbles. Y para resumir, me quedo con dos palabras: libertad y humanidad. Ok, gracias. Marisa. Bueno, en realidad no es algo que se dijo en el curso de la charla. Me quedo con qué es lo que lo saca de la tormenta, porque okay, es algo que profundo para pensar y analizar. Ok, gracias. Magdalena Freire. Sí, bueno, yo me acerqué muy poco a Schiller, pero me interesó un montón, me voy a tener que meterme a leer mucho. Y esto del peso de las decisiones personales, ¿no? Eso me gustó, que lo enfatiza él, y que más allá de un contexto de la existencia humana, tiene un valor en sí, ¿no? La libertad y la decisión personal. Bueno, eso. Dale. Adela. Oh, disculpe, pero no estoy particularmente iluminada en el día de hoy. Simplemente eso.
Pero no sé, pero participaste un montón y no, así que lo que compartiste sí. Fue un montón. Bueno, gracias. Magdalena Serrano. A mí, yo no sé repetir las palabras o los conceptos y destacar alguno de ellos, pero me llegó más que Goethe y lo encontré como por las expresiones, porque él da expresiones, emite expresiones, y es como que muestra resultados o presenta líneas de vida. Y siempre, como dijo creo que Silvia, rescatando la humanidad y otros valores, pero es un pozo de burbujas creadoras que ojalá recordara muchas expresiones. Me gustó, pero me gustó ya desde el principio, lo estaba esperando a Schiller. Ok, buenísimo. Silvia, y terminamos. Sí, yo de Schiller no leí nada, pero leí a Goethe, Fausto, y me movilizó mucho, porque yo vi cómo realmente apunta a la profundidad del ser. Y además me sorprendía cómo él ve la armonía de toda la naturaleza, que lo ve como un todo, y veo como que el hombre surge de la naturaleza y con todo su sentimiento, su bagaje de sentimientos y ansias de libertad. Eso, a mí me movilizó bastante todo esto, no sé por qué, pero me llegó un montón. Bueno, muy bien. Entonces, el recuerdo... porque esto nos da vida a nosotros, así que yo no sé qué nos saca la tormenta, qué no nos saca, pero esto a mí me saca la tormenta, así que... Sí, eso así seguro. Así que no se preocupen. Yo digo una cosa, que cada uno, léanse toda la obra de Guillermo Tell, que no es tan larga y se lee en 4 horas y la leen así de raje. Sí. Y se eligen un pedacito. Había mucho para leer esta semana, bueno, mucho. Por eso, léanse la obra y se eligen un pedacito, y creemos en el mosaico inconsciente, que cuando queramos, que no sea muy largo, para que todos podamos leer un pedacito. A ver qué podemos leer el primer rato, y después vamos a dedicarlos un rato a Novalis, antes de entrar el Hölderlin, Leonilda, a dedicarnos un poco a nuestro querido Novalis, otro romántico alemán. ¿Ok? Uh-huh. Buenísimo. Chao, chao. Buenísimo, gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. A todas. Gracias. Chao.